desde acá, desde tu dealer Hyundai Escorial, ¿cuáles son las tres cosas que yo hago cuando llego al lugar de trabajo mío? La primera es que siempre pongo todo en las manos del Señor, sin eso no me muevo. Luego de eso, pues siempre chequeo el inventario, es algo para mí fundamental. Yo saber qué colores tengo, qué modelos tengo, con qué yo cuento. Pues, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué son las primeras tres cosas que tú haces cuando llegas al dealer para prepararte? Bueno, antes de llegar ya estoy contestando todos los mensajes. O sea, todos. ¿Mensajes a qué te refieres? Si son mensajes, marketplace, mensajes. Ahora, si me llama o me escribe a mi WhatsApp, ya te he respondido. Pero lo que es marketplace, como un volumen alto, hay que contestar con calmita. Pero tan pronto llego de camino. Era el combo también, vienen a tirar foto. Formando parte del shooting mañanero. Lo que pasa es que tenemos integrantes nuevos en el dealer y le estamos enseñando la dinámica que tenemos a principio de semana, que es tomar fotos del inventario, ver que cayó así algo en trading para entonces postearlo y empezar la semana dura. ¿Cómo te llamas? Adriana. Adriana, tú empezaste hoy. ¿Tú te haces por el flaco? Este es Alexander, ya ustedes lo conocían. Están tirándole fotos a los carros temprano en la mañana. Esto es parte de la promo diaria. Hyundai Venue, super económica en cuestión de gasolina. ¿Lo encontraste? Estoy segura que es este. ¿Se parece? Ok, a ver. No, estoy porque segura tú dices que es tuyo. Este, porque este es mi cargador, yo porque tenía esta cosita y casualmente ahora apareció un cargador de que he pintado que dice que es de él. No, este no es ningún de él. Cuando y tú hablas de él, ¿quién es? Usaba mi cargador. Armando. Vamos a buscar a Armando, vente. Alexander. Chico, por Dios. Supreme. ¿Dónde está mi computadora? Este medio Supreme. Con el VIN number de la computadora, vamos a sacarle quién es el cargador. Vamos a buscar al Armando. Sí. Vamos a resolver este bochinche. Y mira, es que coger los cargadores y siguen andando, no, ¿verdad? Yo tengo mis cosas, yo estoy bien organizado. Con permiso. Armando. ¿Vos? ¿Tú tienes el cargador de Tiffany? No. ¿Qué? Ese no es. Yo voy a conseguir el VIN number de la del VIN number. Sí, todas las cosas tienen un VIN number. Todas las cosas. La Cecilia está haciendo su trabajo y también. Yo, haciendo mi trabajo, buscando comida. ¿Estás buscando comida? Sí, tengo. Eso es bien importante siempre en el dealer. Que haya comida. No está mi cargador. O sea, no es, ese no es entonces. No estoy, no lo puedo ver esto porque no sé dónde está. ¿Ese es? Ok, estaba en la gaveta y no fue Armando. Y Armando estaba diciendo la verdad. Chica, lo corté y lo debí grabar. O sea que entonces, Armando estaba correcto. Uh-huh. Apareció tu cargador y tú estabas molesta por nada. Okay. Como siempre. No me importa, hace que hoy se salvó. Ok, está bien. Mira cómo estoy hoy. Para los nervios. Mira, vos es por Maripili. Vamos a votar por Maripili, ella, tú sabes. ¿En la casa de los famosos? Sí. El resto de la pelea del otro día, del encabrón, de la molestia de Woski era esto. Él mandó a hacer este cover. Woski te monta, que es el emblema de él. El eslogan. Y el problema era que el color, brother. Woski estaba que mataba. El color era lo más importante. Y ¿verdad? Todavía tiene sus deficiencias. Yo soy bastante maniático y soy bien detallista. Entonces hay unos detalles, pero. Pero lo lograste, papi. Eso es único, ¿no? Nadie tiene uno igual. Comprometido con lo que. A lo que me dedico. Y estos detalles los clientes lo ven, y a mí me gusta mucho eso. Pues a lo mejor la gente no piensa que nosotros no lo hacemos, pero nosotros oramos todas las mañanas cada vez que llegamos. Yo hoy llegué un poquito tarde porque tenía una situación en mi casa, así que voy a ponerme al día, vamos a hacer esa oración y de ahí en adelante pues a planificar el día, postear en las redes sociales, tirar fotos nuevas, verificar qué es lo que está, ¿verdad? En mi Messenger y en mi inbox. Y durante el día vamos haciendo un patrón de trabajo bien chévere para que cuando llegue ya arriba, pues ya tengamos todo ready. ¿Qué es lo primero que tú haces cuando llegas al dealer para prepararte en un día? Pues por lo general llego, verifico qué tengo en inventario, porque es bien importante conocer qué te queda.
porque verdad no estamos teniendo mucho en todos los dealers, no hay mucho flujo de inventario, así que es bien importante que sepas que te queda modelo. Repaso mis clientes del fin de semana que no pude entregar por X o Y razón, o negocios que se quedaron en el aire, como por ejemplo el sábado tuve varios clientes, pero fueron medios limitados, así que las aprobaciones no salieron o salieron tarde, así que estoy dándole una, o los negocios que se cayeron, pues estoy dándole un seguimiento. Igual hago mi ronda de posteo, así que fuimos temprano, sacamos fotos. Cuando verifico el inventario, de una vez tomo fotos nuevas, las posteo para crear nuevos anuncios y así arrancar la semana y así garantizar que el fin de semana también va a ser bueno. Bello. Es básicamente lo que hacemos los lunes, lo que hago. Ay, y ve que voy a comer. Eso es bien importante. Pero te ves bien en la cámara, ¿ok? Ella me estaba diciendo que... Pero porque tú me coges ahí, tú sabes. No, mira, te estoy haciendo tiros abiertos para que la gente vea, que te veas bien. ¿Está bien? Básicamente.